De poco sirvió al Partido de la Revolución Democrática, PRD, ir en coalición con Acción Nacional, PAN, y Movimiento Ciudadano, 1100, en las elecciones del pasado 1 de julio, ya que, tras el aplastante apoyo que recibió en las urnas el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el Sol Azteca pasó a ser la séptima fuerza política con tan solo 20 diputados federales. La debacle del PRD, tan solo en la elección para diputados federales, se vio menguada de manera drástica, ya que, en la contienda electoral del 2012, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, el Sol Azteca recibió una votación de 8.996.089, lo que representó el 18.48%. En tanto, en la contienda electoral intermedia federal del 2015, los datos no eran nada alentadores al interior del Partido de la Revolución Democrática, ya que solo captó 3.967.636 votos, siendo el 10.83%. En el 2012 y en el 2015, esta fuerza política aún no perdía su representatividad en San Lázaro, y siempre mantuvo un tercer lugar de representación. Pero en el 2018 la perspectiva dio un giro radical. En el proceso electoral pasado, el PRD solo logró captar 2.967.969 votos, el 5.25%, lo que ubicó a este partido en una situación crítica, ya que ni aliado con el PAN ni 1100 logró mantener su posición. De acuerdo con la distribución de curules en San Lázaro, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, es la primera fuerza con 252 legisladores, mientras que el PAN tiene 79 diputados, el PRI 47 y el Partido del Trabajo 31 representantes. En este sentido, el Partido Encuentro Social, PES, obtuvo 30 legisladores, Movimiento Ciudadano 28. El PRD cuenta con 20 representantes populares, y el Partido Verde Ecologista de México cuenta con 11 diputados. Por lo anterior, el PRD se ubica como séptima fuerza política en la Cámara de Diputados, por lo que ha visto reducida su capacidad de negociación, y ahora forma parte de los partidos llamados Chiquillada. El partido, fundado en 1989, mantiene su registro en la actualidad a nivel nacional es porque los diputados y senadores representan un 5%, mientras que en la elección presidencial solo logró 1.300.000 votos, lo que representó solo un 2.87%.